Enhorabuena, temporada ha ido a tomapientos. Hace tiempo que no juego yo esto. Hace tiempo que no juego yo esto. ¿Cómo se llama? Yo qué sé, un desgaste mismo, si es que es lo único en verdad que tiene la gente aquí jugando. Hay muchas posibilidades de jugar otra cosa. Se ha sido siempre el gran fallo de este juego. Titanfall 2 vivirá seguramente, pero vivirá gracias a lo que es consola. Dejé de jugar mucho tiempo antes de que acabara la temporada y vaya si se anotan los puntos. Vaya, vaya. ¿Qué dice? Vale, esta es una batalla de desgaste. Elimina a todos los enemigos. Suerte. Chip de rango activado. Almacenaré su rendimiento. Buena suerte. Listo en 2 minutos.
de apretar y hay que hacerlo ahora. Puerta despejada, recibido. Titán listo en 70 segundos. Pelotón, despliegue. Entendido, buscando cobertura. Dos, tres. Delta 4, acabamos de ganar. En 30 segundos. Jefe, estamos perdiendo claramente la batalla. Ponte las pilas. Están listos en 15 segundos. Bien hecho. Capitano piloto,
Es lo que tiene llevarse sin jugar, tengo 2 meses. Que no te entere de nada. Cierto, me ha dado la pica. Me ha dado la picada y volví a jugarlo. Cuando he visto el nuevo gameplay de la segunda parte. La segunda parte tiene una pinta tremendísima. Parece mentira que el motor Surce se vea tan bien. Se pueda ver tan bien. Siempre se ha dicho lo mismo, ¿no? Depende de quién trabaje un motor gráfico. También los juegos de Valve están diseñados para lo que es. Están diseñados para correr en cualquier máquina. Y este juego realmente también corre en cualquier máquina, porque vamos, no tiene unos requisitos demasiado grandes. Pero se me vienen a la cabeza ejemplos como el del motor Havok, ¿no? Que lo coge From Software para hacer su Dark Souls. Y vamos a ser sinceros, Dark Souls nunca ha sido una maravilla gráfica. Lo coge esta gente de Alien Isolation y tiene un acabado el juego, por lo menos lo que son en las distancias cortas, que es impresionante. Vamos, parece otro. Parece un motor de nueva generación, no parece el Havok de toda la vida. Por cierto, el Havok que me parece a mí que le. Era un motor que le pertenecía a Intel, me parece. ¿A Intel o a IBM? ¿No? ¿O es IBM el que la ha comprado? No sé. Él le ha perdido un poco el norte. Hombre, tengo estadística. Tengo estadística. Y no me da tiempo de mirarla, pero bueno, da igual. Electromina. ¿Tengo una electromina? No sé ni lo que llevo ya puesto. Tengo el tanque, tengo el estándar, el cargador ampliado, el humo eléctrico. Vamos a utilizar tanque. No me acuerdo de nada de los mapas. No sé para qué leche tengo el rango activado. Solo vengo aquí a echarme una pachanga. ¡Uy! Madre mía. Por lo que he visto en las partidas del 2, porque lo que han enseñado es gameplay de PlayStation. Cómete esa. Vaya turnón que le metió al colega. Ese está jugando con teclado y ratón, porque yo lo que llevo es mando. ¿En serio? Este no se entera de la película, pobre. ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? ¿Cuándo me ha tirado la piña? ¡No se ha visto! O me ha pegado un lagazo o la ha tirado tan cerca del suelo que yo no lo he visto. Putos minions del juego este. Que dice que no incordian, ¿sabes? Te voy a dar en la vida. No te voy a dar en la vida con ese arma. Bueno. Debe haber un tipo por ahí con los explosivos, campeón. Vete de invisibilidad. Tamperets. Bueno, la partida de mi vida. Tengo titán y todo. Ah, vale, que es la electromina. Bien, no lo he utilizado nunca. No la he utilizado nunca, llevo una más, ¿no? Sí, porque yo llevo exceso de. Una especie de exceso de explosivo. Tengo la ventaja esa de llevar más explosivo. Exceso y me iba a decir. ¡Oh! ¡Me la comí! ¡Ah! ¡Qué bien me la he hecho! Justo cuando no lo veía. Bueno, ahora sí que sí.
Ahora sí que no veo. Miliciano. Somos ratitas, somos. Atención, le ataca un piloto enemigo. ¿Quién coño me ha disparado? Estamos haciéndolo bien, pero no lo suficiente. ¿Cómo se nota que llevo el tanque? Me pesa el culo una barbaridad. Solo tengo una barra de movimiento, claro, este personaje. ¿No me ha esquivado ninguna? Qué raro. Titán aliado atacando su objetivo. Por favor, lo que ha esponjeado ese hombre. No me lo puedo creer. No puedo subir. No me puedo subir, qué manco. Si se mueve menos mi personaje, lo mismo. Uy, que te he visto por el radar, pajarito. Llevamos solo una ligera ventaja. Aún queda tiempo para acabar la misión, así que procuren seguir ganando. Vamos a avanzar un poco. Estos son colegas, hay que ver. De la que me he librado no es normal. Ellos también, la verdad es que es muy bueno. Me parece a mí que no son. ¡Hombre, la rey le dan! Le tengo cariño a ser, ¿no? Oye. Atención, ha sufrido daños críticos. Atención, sobrecarga del reactor. Eyección, eyección, eyectando. ¡Catapum! ¡Hola! Bueno, ese titán lo deja utilizando, lo 40%. Tengo bolsas infinitas, voy a utilizar esta carta. Cada vez que me saco una carta me la cargo en 2 minutos. En 2 minutos digo yo, es menos. Eso con un poco de suerte.
que era colega, vale. ¡No! Lo sabía, ¿qué digo yo? Me saco la carta y me matan. ¡No! No, no se puede, no se puede. ¿Qué hace? ¿Qué dice? Calla, coño. Adiós. Me ha tocado una lobby de alemanes. Nos tenemos que hacer amigos de los alemanes, no nos queda más remedio. Todos los servidores de Europa buenos son de ellos.
Osario, Puerta Osario. Scavenger. No tengo ningún tío que vaya con silenciador, ¿verdad? Pues metemos yo que no. Esta es una batalla de desgaste. Busque y destruya las tropas enemigas. ¡Yuhu! Soy su chip de rango y almacenaré su rendimiento. Buena suerte. ¡Mira! ¡Tú eres, colega, tío! ¡Oh! ¡Oh, mierda! Ah, no tengo cartas montadas, qué raro, ¿no? Bueno, me quedo enganchado, tío. Asistencia, dice el padre. Se ha aumentado. Muy bien. Supuestamente hay alguien aquí campeando. ¡Que te baje! No lo puedo ver. Aceptado. Si le tiro el titán a alguien encima de una vez. Sí, se lo he conseguido tirar. Siga así. Solo llevamos una ligera ventaja. Mira cómo por allí. Mucho tiempo para mejorar. Pónganse a ello. Ay, bien. Sé que está ahí. Dos contra uno, mucha tela. Moto Ziggy Mianzo. Debe de haber alguien ahí campeando. ¡No! ¡Uy! Llegado por la peluquina. Hermoso, sí que están duros los bichos estos, eh. Más duro que la trigonometría. Unidades, nuestra ventaja sobre los alguna unidad. Bueno, una unidad, vale, mis cojones. Hay un compañero campeando con el Franco allí arriba. Vale, tiene que haber un tipeo
lo he perdido de bits. Lo he perdido de vista. ¡Ah! Muy buena. Bueno, un poquito de suerte también ayuda, ¿eh? Ese tipo me había perdido de vista. Por cierto, gente, estoy jugando con mando, Estoy jugando con mando en PC. Sí, ya lo sé, soy... estoy muy loco, la verdad. No voy a pasar delante de un titán ni se ha catado. Puede que la partida hasta la ganemos y todo. El pajarraco, qué bueno. No veo a enemigo ninguno, tío. Bueno, ya está, listo. Estaba esperando uno para sacarme la racha, tío. ¿Eso qué? ¿Eso qué coño es? No utilizo los titanes nunca, lo dejo siempre en automático. Bien hecho. Activando modo seguimiento. Bueno, para tirar a ese tío me va a hacer falta el titán. Ahora sí. Necesito artillería pesada para tirar a este tipo. Vale, ya lo han tirado por mí. ¿En serio? ¿Qué coño ha pasado ahí? No sé qué coño ha pasado ahí, pero el tipo no se quería morir. Madre mía. Madre mía, a tomar por culo a la racha. No se quería morir el tipo, oye, decía que lo esponjeaba todo. El siguiente paso es la evolución, dice, yo trago balas, no pasa nada. Muy bien hecho. No, a mí no. Ah, estaba detrás mía. Hemos derrotado a la milicia. Gran trabajo. Atención. Hemos derrotado a la tropa milicia.
deja que el enemigo escapar. Corre por la gloria de tu madre. Ah, se escapa, se escapa. No sé si tenía yo la ulti, ¿no? La ventaja esta del núcleo. Ni me he fijado. 85 de ping, ¿será por el stream? Posiblemente. Muy buena partida, esta partida está muy simpática. Broncito. ¿Tu muerte es menos 10? Vino a entender. Bien, una estrellita. Acelerador, ¿no? Funciona, se carga más rápido. Yo diría que ya tenía esa ventaja, pero bueno. Da igual. Nice hack, dice el colega. Not for me. Parece que voy a echar otra más y ya está. ¿Tres cartas nomás? Tres cartas muy básicas. Una que te da radar y la otra que te da un buffo o un arma con buffo. Eso es. Hace tiempo que no uso la escopeta. Bueno, ¿este mapa qué? Estación 207, no, este mapa es grande. Este mapa, bueno, es intermedio, tiene de todo un poco. Muy chulo, por cierto. Me gusta jugar dominio en este mapa, es un mapa que es muy bonito jugar dominio. Buena suerte. Hola, vale. Bien. La táctica. A este juego le pasa como el Call of Duty. Te dan logros por cualquier tontería que haces, oye. Que te tires un peo, pues tómalo, bro. Que acabo de hacer una chumina como un mulo, pues tómalo, bro. Es muy gratificante en ese punto, ¿eh? Le pasa igual que, bueno, se nota que son los padres del duty, ¿no? Te gratifican con chucherías continuas. Pero bueno, ¿dónde están los enemigos? Tiro la cabeza. Hombre, era de cajón, ¿no? Me tenían que pillar. ¡Hombre! La Smart Gun. El arma de mierda. Qué asco le tengo, de verdad, a ese cacharro, de verdad. Que la verdad es que no sé usarlo. No sé jugar con ese aparato. Mira lo que pasa con la Smart Gun. Escapa mucho el juego, no puedes atacar a la distancia que tú necesitas atacar. Es que es ridículo, o sea, si quieres jugar con ese arma tienes que ser puramente sigiloso. Invisibilidad, por favor. No sé cómo me libró de esa, ¿eh? No lo sé. Troncho. Esta vez sí voy a jugar con mi titán. Este mapa es un poquito. Transfiriéndose control al piloto. Un poquito fullero. Peligro, está en desventaja 2 contra 1. Saca más ventaja.
vamos por delante, ¿no? Creo que me he llevado por delante, diría. Vale, ahora sí que estoy campeando. Lo reconozco. ¡Ole! ¡Ah, el tipo está arriba! Vale, vale, vale. Lo he visto mal en el mapa. Está arriba. Tiene esta planta de aquí. ¡Ah! ¡Qué torpe, Dios! Nosotros estamos perdiendo claramente, pero aún queda tiempo para recuperar el control. Vale. Por fin he llegado a la planta. Por fin. Son cosas muy raras, te digo. Te he visto. Muy bien. Vale, se ha comido la trampa, bien. Estamos palmando, ¿eh? Justo cuando me voy a sacar el titán, siempre me encuentro a alguien. Este es el problema de este mapa. Ahora, listo, paro. Asómate. Mira, la costumbre del Battlefield. Intentando señalar, espoteando a los enemigos. Me he equivocado de juego. Activado modo piloto. Ese titán es la movilidad, si no te mueves estás perdido. Atención, te han sufrido demasiados daños. No estoy totalmente de acuerdo con ello. Uy, qué barbaridad, cómo se esconden los espectros. ¡No! ¡Maldita sea! Cargo en el epílogo, ¿habrá hecho respawn? Ha alcanzado varios índices meta. Buen trabajo.
apuesto, me escapo y todo. Me escapé. Único superviviente. Maldita Smargan. Bueno, el equipo estaba cojo. El equipo estaba un poquito cojo y yo con un poquito de lag. Pero esto será cosa del stream. No vamos a poner excusa porque tampoco ha pegado ahí unos picotazos, unos pingazos demasiado malos. Muy bien, otras chapitas. Oh, qué bonito. Chócala, decoración de titán, me gusta. Una mano amiga, uy, 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 uy. Los chorrilogros. Bueno, pues me voy a salir de este lobby. Sí, abandonamos vestíbulo. Y voy a chapar aquí un poquito, porque lo siguiente que voy a hacer es posiblemente grabar, pero para vídeo, para que no me pegue tanto lag. Hasta pronto.